Recording in progress. Hello, hello. Buenas noches. Buenas noches. Hi, class. Can you hear me? Good night to you. ¿Me escuchan? ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Excellent. Okay, let's wait for your classmates. Démonos un minutito para que se unan sus compañeros y que podamos arrancar con esta clase. Ya tenemos 9. Me hacen falta todavía unos cuantos compañeros, ¿ok? How are you, class? How was your day? ¿Qué tal su día? Cansado, ¿no? Really? Cansado, cansado. Ok, bien, just let me get ready. Vamos a alistarnos ahorita con la plataforma. Just give me one moment. Ahorita empezamos, ok? Don't forget, tengan su cuaderno de inglés ahí. No sé si hay preguntas que hayan quedado de la clase de ayer. Podemos resolverlas ahorita, al inicio de la clase. Ok. ¿Qué vimos ayer? What was the topic for yesterday? ¿Quién se acuerda? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué estábamos hablando ayer? Nobody, nadie se acuerda. ¿Qué vimos ayer? Estábamos viendo cómo hacer preguntas. Estábamos viendo cómo hacer oraciones negativas. ¿Quién se acuerda? Negative statements and yes, no questions with a verb to be. ¿Ahora sí recuerdan? Do you remember? Yes, there we go. Okay. Remember that in the conversation that we were practicing, había una conversación que practicábamos. Y yo les preguntaba a ustedes al final de la clase, are you from Peru? ¿Cómo respondíamos? Are you from Peru? Yes or not? No, I am not. No, ¿quién es de Perú por aquí? Escuché por ahí, yes, I am. No, I am not. Are you from El Salvador? Yes, I am. Yes, I am. Yes. Are you from California? No, I am not. Are you from San Salvador? Yes, I am. No, I am not. Where are you from originally? I am originally from San Salvador. Okay, I am from San Salvador. ¿Se acuerdan qué era eso? Originally. ¿Ok? Teníamos la conversación. Originario de. Exactly. Originario de. Originario de. Is Spanish, ¿cómo iba esta pregunta? Se las muestro ahorita. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, excellent. Is your first language Japanese? No, it is not. Okay, so, es lo que practicamos ayer. Negative statements and yes, no questions with the verb to be. So, let's take a look at the topic from today's class. Okay, el tema de ahora es más que todo pronunciación.
Okay, y tenemos una pregunta que vamos a practicar, okay? Numbers from 11 to 103. I guess it was in class number 2 or class number 3, in which we were practicing numbers from 0 to 10. ¿Se acuerdan? Ya practicamos los números del 0 to 10. ¿Para qué los practicábamos? Del 0 al 10. Para los números de teléfono. There we go. Para los números de teléfono. Muy bien. Para eso practicamos los números del 0 al 10. ¿Quién los menciona? ¿Quién puede pronunciarlos correctamente? Volunteers. From 0 to 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 8. 9, 10. Excellent. What is your phone number? Practiquemos antes de meternos al 11. What is your phone number, class? My phone number is 7786540101. There we go. 01. Very good job. Okay, let me see how many do I have. Bien, ya tenemos 14. Okay, cameras on, cameras on. So we can move on to the platform and we can watch the first video. Ya veo por ahí a Héctor, me hace falta Glenda, Fátima, Celi, and Reyes Margarita. Please, your cameras on. Here we go, okay? So that is the topic from today's class. Hola, teacher, ahorita me estoy conectando. No sé, solo escuché mi nombre. ¿Qué pasó ahí? Ah, la cámara, cámara encendida. No olvidemos siempre en cada clase. Oh. Cameras on, okay? There we go. Bien, clase. Nos vamos a la platform because we are going to listen to a video and we are going to practice the pronunciation. Ah, muy bien, Fátima. Muy bien, es verdad. Si enciende cámara, pierde el audio. Don't worry. Okay, look. We are going to practice. ¿Qué es? Yeah, what section is this one? Section number? One. No, la sección uno ya la pasamos. ¿Qué sección vamos? Three. Section number 3. Así llevemos ese orden. And as you may remember, ayer cubrimos esto in this video as well. Okay, you know, first, let's take a look at this one. Veamos este video muy interesante. Nos va a explicar pronunciación y por qué es importante la pronunciation, ¿ok? Listen and then we practice. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13. Okay, listen to this. 30. 14. 40. 15. 50. 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation.
I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, let's go back to the beginning. Look what we have here. ¿Qué nos explicaba? Here we go. Look. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. Okay. And we will learn. He's mentioning a word that we need to remember. Miren, hay una palabra interesante, importante. In this case, this is the one. Stress. Wait. Look. Teacher. Dígame. Este, alguien me dijo que los números del 3, 13, 19, suenan al final con el teen, porque supuestamente es la edad en la que uno es teenager. ¿Es verdad? Quizás se hace referencia con esa palabra teenagers. In fact, así se le llaman los teen numbers. Muy correcto, muy buena información. Teen numbers, muy bien. Entonces, miren, pronunciation, stress, stress. ¿Qué significa stress? En español tenemos algo que se llaman tildes, que nos ayudan ¿a qué? A identificar en dónde va la mayor fuerza de voz, ¿verdad? La tilde, fácilmente sé leer la palabra porque sé en dónde recae la mayor fuerza de voz. But in English, we don't have that. No existe eso en inglés, solo tenemos el stress o la intonation, la entonación para leer las palabras. Por eso es importante saber en dónde yo voy a subir mi voz, en dónde va a bajar. ¿Cómo se le llama eso? Stress. No viene de estresante, stress, no. Stress es cómo sube mi voz, ¿ok? O cómo modulo mi voz para que tenga diferente pronunciación o las sílabas suenen diferentes. Stress. Okay. Hay dos reglas simples de pronunciación. Aquí está, escuchen. How these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Okay, look, hay dos reglas simples de acentuación. There are two simple rules about stress. Number one, one word has only one. Ok, ¿qué dice ahí? Miren, ahí están los subtítulos. One word has only one. ¿Qué dijo? Una palabra solo tiene. Escuchen acá. Una sola. One, one word has only one stress. One word has only one stress. Una palabra solo va a tener una acentuación. No pueden haber dos acentuaciones en una sola palabra. Número dos. Ahí está la número dos. Una palabra no puede tener dos acentos, ¿ok? Si usted escucha dos acentos, ¿qué significa? Que estamos escuchando ¿cuántas palabras? Dos. If you hear, if you listen to different type of stress, it means that you are listening to different words. One word cannot have two stresses. There we go. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. Okay, two stresses cannot be in one word. Eso queda claro. Es nuestra primera regla de acentuación. Una acentuación, una palabra. Siguiente. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Okay. Number two. We can only stress vowels, not Okay, number two, we can only stress vowels, not consonants. Eso también lo tenemos en español. Nunca acentuamos, nunca ponemos fuerza de voz en las consonantes. ¿En dónde recae entonces? En las vowels. En las vocales, ¿ok? ¿Quedaron claras esas dos reglas? Una palabra, una acentuación, o sea, una fuerza mayor de voz en esa palabra. No hay dos. Number two, solo acentuamos las vocales. Veamos los ejemplos. Consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables.
13. 13. 30. 14. 40. 15. 50. 16. 60. Okay. What can you notice in the pronunciation? Lo primero que destacamos es el acento que está representado por este círculo. En inglés es bien común ver esos círculos que denotan el acento. Si queremos ver algo visual que nos indique el acento, serían con estos círculos. Okay, it's very common. Hay ejemplos en los libros que me dan este círculo. Look. Las dos vocales las está acentuando. En este caso, letter I. En este caso, vocales. Solo acentuamos vocales. ¿Qué pasa en este caso? Escuchen. 13. 30. 14. 40. 15. 50. 16. And 60. What can you notice? ¿Qué pueden notar? ¿Escucharon mi pronunciación? ¿Qué notaron ahí en mi pronunciación? En una sube y en otra baja. There we go. ¿En cuáles sube y en cuáles baja? En las que terminan en teen. ¿Qué pasa con las que terminan en teen? Sube, muy bien. Y en la otra que está comparando, baja la pronunciación. There we go. Ahí tenemos un gran avance. Muy bien, vamos muy bien, clase. I have the same picture right here. Y como me estaban mencionando, muy bien, ese comentario es muy acertado de los números teens. Si se fijan, if you look at this, we have this group of numbers. Todo este grupo de números, numbers from 13 up to 19. What do they have in common? ¿Qué tienen en común estos números? La terminación. So, that's why we call this group of numbers as teen numbers. ¿Y qué significa teen en inglés? Teen or teenager, ¿quién sabe? Teenager significa jóvenes, adolescentes. Adolescentes, muy bien. Los adolescentes van de los 13 a los 19. Coincide también esa forma de llamar a los adolescentes. So, teen numbers, en este caso, por eso hacemos referencias. Teen numbers, ¿ok? Teen numbers. There we go. Todos terminan en teen. Look, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ok? Ahí está la pronunciación. 19. Si se fijan, aquí podemos observar en qué parte de mi oración sube. No, de mi oración, no, de mi palabra sube. Y es en teen. Una palabra, dos sílabas. Entonces la segunda sílaba, vea, teen, es la que sube. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Excellent. Now we have this group of numbers. Bien, no mencionamos estos. 11 and 12. Creo que la pronunciación es tan difícil. 11, 12. Tal vez este suena como F al final. 12, 12, 11, 12. Okay. Now we have this group of numbers. 20, 20, 20, 20. You know, it's very common in American English to pronounce numbers as 20, okay, in American English, 20. And now, vámonos a escritura, spelling. ¿Cómo escribo entonces los números que ya van
combinados, dos números en uno solo. 21. Who can remember? ¿Quién se acuerda cómo se le llama a esto, al guión que ocupamos? Lo vimos cuando dimos los email address. Estoy en clase, Gabriel. ¿Cómo se llamaba el guión en inglés? No guión bajo, sino que guión. Dash. Dash. Muy bien. Entonces, van separados por un dash. Esto es escritura, ¿ok? Escritura. Dash. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Se separan por un dash. Y podemos hacer lo mismo con el 30, 40, 50, hasta llegar al 90. ¿Okay? De la misma manera van escritos. 31, 32, 33 y así en adelante. ¿Okay? Look. What do they have in common? Ahora este grupo de números, what do they have in common? Miren, desde el 20 hasta, incluyamos el 30 y hasta el 90. ¿Qué tienen en común? What do they have in common? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. What do they have in common? En las mismas letras. Ah, muy bien. ¿Qué letras serán esas? T. T and Y. T and Y. Okay. So it means, eso significa que igual todos tienen en común algo. Veamos la pronunciación. Pronunciation. Look at this one. This is 20. 20. 20. One more time. 20. 20. 20. Now this is 30. 30. 30. 30. 30. 20. 30. 30. Okay. Voy a hacer algo. Let me see. Acá está. 30. 30. 40. 40. 50. 60. 70. 80. 80. 80. En 90. Ok, miren, le subrayé el 30, 40, 80 y 90. Why? Miren la pronunciación, suena como una R al final. R. 30, 40, 80, en 90. Ok. No digo 30, no. No digo 40, digo 30, 40. 80 and 90. Eso tienen en común. ¿Qué pasa con el 50, 60, 70? Ellos también tienen su particularidad, su pronunciación diferente. Look at the pronunciation that we have here. 50. Aquí ya suena la T. 50. 60. 70. ¿Ok? Por eso se los pongo en verde. 50, 60. 70. Los que están en rojo, 30, 40, 80, 90. ¿Ok? Ya los agrupamos. There we go. Questions, preguntas. Deténganme si no va quedando claro. Questions, comments. Si quieren que repita también, díganme. Puede repetir nada más el 30. Es que el se 30, me sí, por favor. El 30, el 30 yo sé. Les dije que tenía una terminación. Pongámoslo al español, como que suena. Chiri. Pongámosle con like this one. Okay, wait. Chiri. Ri. Ri. Ajá. Pero dice. Thirty. Ajá. Acuérdense del sonido de la TH. Es que ahí. Es que tal vez nos confunde un poquito. You know, el sonido de la TH sí lo tenemos. En inglés, claro que lo tenemos en inglés. Y en español también. Solo que no lo pronunciamos. For example, how do you read this one? ¿Cómo leen este nombre? ¿Cómo decimos? Elisa. Elizabeth. Ah, Elizabeth. Y se queda el sonido hasta acá. La H. Ni siquiera la mencionamos porque para nosotros no tiene sonido. Pero en inglés sí. Elizabeth.
Lizeth. Ruth. ¿Escucharon la diferencia? En español, Ruth. Ruth. English. Ruth. Ruth. Esa lengua queda en medio de los dientes. Ruth. Lizeth. Elizabeth. Muy bien. Por eso es que acá no decimos te, decimos fairy. 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 Ay, ay, ay. Ok. Don't worry. Ya les doy otro tip para la pronunciación. Fairy, fairy, fairy. Now, let's finish with these numbers. Nos quedamos con el 100 hasta el 103. I don't know why. No sé por qué llega hasta el 103. Me intriga saber eso. But look what we have here. We have 100. 100. La H suena como J. 100. 100. 100. 100. And 100. Muy bien, excellent. 102. 103. Why is this in parentheses? Eso es en paréntesis porque pueden omitirlo fácilmente. O podemos leerlo así. 101. O pueden decirlo. 101. Ok. 102. O pueden decir. 102. Excellent. Or you can also say 103. 103. Okay. And that's it. Now let's practice. Practiquemos. Creo que los más difíciles o los que más reto nos dan son los que terminan en TH. For example, this one. Third. Teen. Right. But this is just practice. Ah, también ese, miren. Number 3, number 13, and number 30. Bueno, repasemos estos ahorita. Los demás creo que son más fáciles. Go, please, class. This is 3. Esa, baja la pronunciación en 30. 13. Excellent. Okay. Let's practice. Here we go. What number is this one? This is 11. Acuérdense, aquí sube la pronunciación, la entonación, perdón. 13, 14, 15. Excellent. 16, 17, 18, 19. Ah, por ahí escucho 19, no, 19. El team va para arriba, la pronunciación. 19. Okay, let's continue. Vámonos con el 20. 20. Por eso se los puse en verde, al igual que estos de acá. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Sorry. Ahí no lo repite. Nadie repite ahí. Sorry. 30. Ok. 40. Sube o baja la entonación. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 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
Karina Camilet Guzmán. Here, teacher. Excellent. Catherine Stephanie Flores. I am here. Okay, excellent, Catherine. Katie Lorena Ochoa. Present, teacher. Okay, Katie. Mayra Patricia. Present. Okay, Mayra. Reyes Margarita. Present, teacher. Excellent. And Wendy Yesenia. Present. Okay, Wendy, excellent. So I'm just missing Dennis and Fatima Marisela, Gloria Antonia, and Elizabeth Scott. Okay, let's continue. Speaking practice right now. Vamos a practicar en grupos, en parejas, probably. Let me send this picture again. ¿Y cómo pronuncio el 13? ¿Cómo pronuncio el 3, el 30? Look, we have something that I want you to use. Hay algo que es muy útil en inglés, pero que no quiero que lo utilicen para traducir, sino para referencias de pronunciación. Creo que ya se los había mostrado y si no, pues nuevamente se los muestro. For example, 13, no sé cómo se pronuncia, se me olvida el 13. Look, 13, y me aparece acá, listen. 13. 13. Inmediatamente me aparece acá, learned to pronounce, y me voy a esa pestaña. Incluso me hace la pronunciación más fácil. Miren, 13, y luego 13. Me agrupa con sonidos que yo conozco, similares. Look. 13. 13. Let me see. 13. Let's listen again. 13. 13. 13. Y acá me muestra cómo mover mi boca más despacio, no entiendo. Look. 13. 13. 13. 13. 13. Puedo practicar incluso. Acá solo le doy permitir ocupar mi micrófono y ya puedo incluso 13. 13. 13. Ok, ah, sé que hay más sonido externo. Make sure you are in a quiet location. Entonces de esa manera, no sé cómo se dice la palabra, puedo fácilmente ir y yo misma asesorarme, yo mismo buscar esa palabra y aprender cómo se pronuncia, ¿ok? Les motivo, ocupen el traductor para pronunciación, no para traducir, porque muchas veces es incoherente las traducciones que hacen, no es muy acertado, ¿ok? Está mi consejo de pronunciación. Here we go, class. Vamos, lo voy a estar escuchando. Here we go. Pueden compartir su pantalla mostrando la imagen de los números. Sería perfecto. Here we go, class. Let's go and practice. El 13 es 13. Ah, 13. Z al principio, 13. 13. Yes. Thank you. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, quiero ver. 20, no, ¿cómo se pronuncia 20? 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y el 30 es tu iba, o como es que dijo. Seri. Ajá. Seri. Con Z, así, Seri. Ah, así se, ay, se me cuesta pronunciar. Como que dijera zapato, pero diga Seri. Ah, Seri. Bien lenta. Okay, let's practice. La voy a estar escuchando. Go, please. Practice right now. Lo que pasa es que no podemos compartir la imagen porque bueno, don't worry. No importa, léanlo desde su dispositivo y solo se escuchan entre ustedes, ¿okay? No importa, sí, pueden compartir, perfecto, si no, no, vamos. Speaking practice. ¿Es pronunciar los números o deletrearlos? No, pronunciation. Okay. Pronunciation, okay. Si no pueden, yo les ayudo. Don't worry. Ya está la solución. Go, please. Okay. ¿Quién empieza? 11, who's going to start? Fátima. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 15, 16, 17, 80, 90, 100, 101, 102, and 103. Okay, just 100, 100, escuché 100, 100, one more time, please, Fátima, 100. 100, 101, go. 100. 100. 100. 100. Ajá, es que yo escucho 100. No, es 100. Hundred. Yes. Hundred. Excellent. Y esta de final que suene. Hundred. Hundred. Excellent. No se preocupe, Fátima. Muy bien. Estamos bien. Hundred. Catherine en Reyes. Go, please. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. ¿Verdad que 1,000? Es mil. Yes, thousand. Es just okay. Miles. Thousand. Excellent. Okay. Great pronunciation. Vamos. ¿Quién me queda acá? Go, please. The last one. Margarita, are you there? Probably she's not there. No escucho por ahí. So, excellent job. Great pronunciation. Vámonos al grupo. Lo han hecho muy bien, chicas. Great job. Okay, it's time to come back. Here we go.
Okay, did you practice? Did you finish the practice? Preguntas en pronunciación. Questions in pronunciation. Because de los grupos que escuché, el que les costaba era este. Look, let me show you which one. Este lo escuché. Que tenemos que repasar más. This one. Y esta pronunciación final, hundred. Hundred. Escuchaba hundred. Como cuatro les escuché. Hundred. No, hundred. 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 Excelente, excelente. Hundred. Hundred. Hundred, 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 hundred. 100, 101, 102, 103. Okay. There we go. Now, let me see. Veamos si todos practicaron. De los que no los observé, do I have a volunteer? Voy a elegir un voluntario y luego ese voluntario elige a alguien más. Just one volunteer. One volunteer. Dahlia, go please. Pronunciation, Dahlia. I want to listen to you. Todos. Excellent. Todos los que están aquí en el cuadro. Go. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Three, excellent. But remember, ¿qué pasaba con esta terminación? El teen. 14, no, 14, 15, 16, que suba. No tengan miedo en exagerar. This is trap inglés, right? Exaggerate the sound. 13, 15. Why? Porque se puede confundir con el 30. Ah, imagínense cuánto dinero te debo. Y ustedes dicen 13 y son 30. ¿Quién sale perdiendo? Ah, por no pronunciar bien. Miren, una gran diferencia. ¿Cuánto te debo? Hey, son 19, dicen ustedes. Capaz eran 90. So, pongámoslo así. Esos pueden ser los detallitos. O al contrario, estarme comunicando y dar información incorrecta. ¿Por qué? Por no pronunciar correctamente. ¿Okay? So, 13, 30. 19, 90. Okay? And that's it. Okay, the last volunteer. Who's the last one? Let me look for the last one. Dahlia, pick another one. Elija uno, Dahlia. Glenda Lisette. Okay, Glenda Lisette. Do you want to practice, Glenda? Yes. Excellent. That's the attitude. This is the attitude. Yes, teacher, I want to practice. Okay, go, please. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. I'm sorry, okay. Aquí escuché 17. 17. ¿Qué pasó ahí? No. 17. 70. Ah, excellent. Muy bien. Great job. So, teacher, dígame. Teacher, la pronunciación de 100. Hundred. Dread. Dread. D-R-E. ¿Cómo en español? Ah, ok. Dread. Hundred.
Even, you know, a mí en español me cuesta mucho pronunciar eso. En inglés no sé, me sale. Dread, no puedo, siempre ha sido un problema mío, pero aún así me esfuerzo por hacerlo, ¿sabes? Great pronunciation class. You're doing a great job. So, ¿qué dijimos que íbamos a hacer con numbers? We are going to practice numbers and ages. Glenda ya me va a ayudar, no se preocupe. Usted es la siguiente. Numbers and ages. Edad. ¿Cómo pregunto qué edad tienes? ¿Qué edad tiene él, ella? How old are you? There we go. Muy bien. How? Te los pongo en mayúscula. How old are you? Adiós, Don Chung. De ahí viene, de ahí, adiós, de ahí viene la importancia de que no tenemos, ya ven su micrófono, estoy escuchando, que no tienen que traducir literal, no hay que traducir literal, ¿ok? Ya me concentraron. ¿Qué estaba diciendo Margarita? Ya ven lo que me hace. How old are you? Preguntando la hora. No hablamos de la hora, ¿qué estamos hablando aquí? Ah, yo, ¿qué estaba haciendo? Es que me saludaron. Ah, vaya, muy bien. No, muy bien, no hay problema. Ok, how old are you? Ya ven, si yo traduzco literal, ¿qué tan viejo eres? O se nos ofende todos si andamos diciendo. How old are you? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué edad tienes? How old are you? I am 24. Exactly. And please, nunca vamos a igual dar respuesta literal. Nunca voy a decir I have. ¿Cuánto dijeron? Digamos. I am. Ajá. I have never. Siempre vamos a decir el verbo to be. I am. Yo. Yo tengo. Yo soy. Nunca soy. I have. Sí es cierto que el verbo have es tener. Pero no lo ocupamos en este contexto. Please, never. So, how old are you? How old are you? How old are you? I am 40 years old. Okay, I am 40 years old. Pongamos la respuesta. Let me put it here. How old are you? Okay, let me erase this one. Borro todo nuevamente porque lo voy a poner acá. How old are you? How old are you? Es la pregunta. Y ustedes responden, I am. You said 40? 40. 40. Yeah. Old. Y hay una forma más natural de sonar. De decir simplemente, I am 40. Pongámoslo en letra. I am 40. ¿Por qué decimos entonces 40 years old? Porque estamos aprendiendo una estructura completa. Pero si quieren sonar más natural, if you want to sound more natural, you can say up to here, hasta el número, I am 40. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? How old is the teacher? ¿Cuántos años tiene la teacher? Who knows how old is the teacher? Can you guess? ¿Pueden adivinar how old the teacher is? 25? 28. No, not 29. 32. 32. There we go. So she's 32. I am 32. Gracias por los que dijeron 25. Me halaga. Pero no, I am 32 right now. How old is she? She is 32. Preguntemos sobre él. How old is he? How old is he? And I only have one boy in the class. Hector, how old are you? Hector Daniel, how old are you? He's... Hector, how old are you? He is 23.
You're 23. Vaya, pero nuestra respuesta personal sería I am 33. Okay? Él corresponde I am 33. Pero los demás decimos él es o él tiene 23. He's 23. Wow, you're very young. Muy joven. ¿Y qué si queremos preguntar por un grupo de personas? How old are they? ¿Cuántos años tienen él? Just to put an example. They are, digamos, 36. And that's it. Okay? So, para que vean que podemos ocupar la misma pregunta para diferentes personas. Okay? In the case of she, if I want to ask about a boy, o si quiero preguntar por un grupo ya. Tell me. O si se divide por mujer y hombre. Sí, podemos dividirlo, claro. ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? How old is she? Yes, tell me. ¿Y si es un grupo de personas, pero de diferentes edades? Ah, muy bien. Me encanta esa pregunta. Ahí podemos usar un rango en general y decir, ellos están en sus 30. Si no sé cuántos tienen todos. Un estimado. They teacher, are... Y ahí, ahí es correcto. O se puede usar el they are between. No. Quizás not between. Están en sus 30. Oh, ok. Están entre los 20 y los 30. They are between the 20s and the 30s. Los 20, 30, 40. ¿Por qué? Porque no estoy dando información exacta, solo un estimado. Ok, how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? No sabemos. Probably she is in her 20s. Está en sus 20s. O sea, en el rango de los 20s hasta los 29. She is in her 40s. Está en sus 40. Puede ir desde los 40 hasta los 49. Ok, cuando no sepamos la edad de alguien. Ok, questions, otra pregunta. Teacher, entonces para decir están en sus 30, es así. 30. 40, 40. 50, 50. 50. Es como plural. 30. Okay. 40. 50. Se cambia la Y por I vocal y se le agrega ES. I, ES. Muy bien. Esto ya lo haría en plural. Esto lo convierte en plural. I, ES. 40 sería lo mismo, la misma terminación. I, ES. 50, lo mismo. IES. Todos terminan en IES. Acuérdense que desde el 20 al 90 tienen eso en común, que terminan con T y Y. T y la Y, ¿ok? Entonces sustituimos por IES. 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, and 90s. Muy bien, great questions, muy buenas preguntas que tienen. Any other questions? ¿Más preguntas? Comments, dudas. Si no, let me see. Les comparto esto a WhatsApp right now. Mientras lo comparto, les pregunto, Karina, Karina Yamilet, how old are you? 18. Okay, I am. I am 18. I am 18 or 18? 18. 18. Muy bien. 80, no. 80, no. 18. 18. There we go. Okay. Misma pregunta. How old are you? Mayra Patricia, how old are you? I am 40. I am 40. Okay, I am 40. Excellent. Let me see Glenda. Glenda Parada, how old are you? Glenda. Glenda Parada, where are you? Okay, probably she's not here. Elizabeth Del Cid, how old are you? I am 41. You're 41. Yes. Okay, Wendy, how old are you? I am 23.
I am 23. Sally, how are you? I am delicious. Sally, how are you? Listen, escuchen. How are you? How are you? Huh? Sally, how are you? How are you? I'm fine. Ah, there we go. Now, Sally, how old are you? I am 36. I am 36, okay? Así que clase, suenan muy igual. Una palabra es la variación, pero no significan lo mismo, ¿ok? Así que listos para el listening. ¿Qué me están preguntando? ¿Cómo estoy? ¿O cuántos años tengo? There we go. Questions, preguntas. Because time is over. Qué rápido se nos fue la clase. Don't worry. Este es el inicio de una serie de preguntas que vamos a aprender a usar, a pronunciar para obtener información personal. Es la primera. How are you and how old are you? Questions, comments, preguntas. No? If not, don't forget to practice. We are going to continue tomorrow, same time. A la misma hora la veo y lo veo a Héctor y si viene por ahí Dennis, okay? So see you tomorrow. Have a good night. Thank you, teacher. Bye. Bye to you. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye to you. Bye-bye. Bye. Goodbye.